Muy bien, y ahora sí me complace presentar al expositor de esta noche, el destacado periodista y conductor de televisión Beto Ortiz, que disertará sobre temas relacionados con el ejercicio del periodismo. Antes de darle el uso de la palabra, permítanos presentar en breve resumen de su trayectoria profesional. Humberto Martín Ortiz, conocido como Beto Ortiz, es un destacado periodista, escritor y conductor de televisión. Estudió comunicaciones en la Universidad de Lima y comenzó su carrera como reportero en el noticiero 24 horas de Panamericana Televisión. Luego se desempeñó exitosamente en Panorama, programa de investigación del mismo canal, y de ahí pasó a la revista dominical de América Televisión. Durante su carrera ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su trabajo, tales como la Medalla de Oro en el Festival Internacional de Jóvenes Periodistas por The Voice, el premio a Children of Chaos por el documental sobre los niños de las calles de Lima, otorgado por la UNESCO, Fondo Cultural de las Naciones Unidas, en París en 1995. Premio literario El Cuento de las Mil Palabras, otorgado por la revista Caretas en el año 1995. Citizens for Peace, Premio a la Excelencia Periodística, Lima 1994 y muchos otros. Beto Ortiz es autor de varios libros, entre ellos Maldita Ternura, Editorial Alfaguara, Grandes Obras, Paradero Editores, Mis Queridos Vándalos, Editorial San Marcos y Por Favor No Me Beses, Editorial Planeta. Actualmente conduce el programa Beto a Saber en ATV. Con ustedes, Beto Ortiz. Oigan, la verdad que me han convencido de candidatear, ¿eh? Nunca me habían recibido tan bonito en mi vida, de verdad. Muchas gracias, chicos. Lo que pasa es que los periodistas estamos más acostumbrados a que nos odien, ¿no? Y a que nos cierren la puerta, a que nos tiren cáscara de mango, a que nos aplaudan, ¿no? El aplauso es bien esquivo para el periodista. Yo estoy muy feliz de estar acá, estoy muy contento de participar de este aniversario de la facultad, especialmente porque yo soy un periodista sin título. Ustedes deben saber eso. Yo soy un desertor de la universidad, nunca terminé mi carrera. Así que si van a investigarlo para denunciarlo, mejor lo digo primero. Nunca terminé, pero estoy acá para convencerlos de que el periodismo, como bien dijo Alberto Fuguet, se parece un poco a la prostitución, se aprende de la calle. Eso no significa que no haya que estudiar, tampoco significa que no haya que leer. Siempre comienzo mi contacto con los estudiantes preguntando, ¿qué estás leyendo? Y seguramente si hay aquí algunos de los chicos que estuvieron hace algunos meses en la clase de Pepe Arrieta, se acordarán, ¿no? Porque yo me gusta conversar con gente culta, entonces quiero saber qué están leyendo. Y entonces voy al sitio de cada uno y les pregunto qué están leyendo y que me enseñen el libro que están leyendo. Hoy va a ser un poco difícil hacer eso. Somos demasiados. Pero quiero comenzar tratando de alguna manera de ponerles ejemplos de todo lo que se debe o no se debe hacer, no sermoneándolos, sino mostrando ejemplos prácticos de cosas que me pasan a mí en el día a día del programa. He traído unos videitos cortitos, todos corresponden a este programa que hago ahora, que ya tiene 2 años, que se llama Beto a Saber, que sale por ATV, no sé si saben. Porque es que ustedes no ven televisión, ¿no? Ustedes ven el aparato ese cuadrado grande y no saben para qué sirve esa vaina, ¿no? No saben cómo funciona, ¿para qué? Pero sí, en la televisión abierta, pero también, por supuesto, en sus teléfonos, tablets y dispositivos celulares en la web o en el dispositivo ATV Play, que es una app. Hay que promocionarse siempre con la modernidad. Quiero hablar de algunos temitas, como por ejemplo el de la objetividad. A mí, como ustedes, me dieron muchas charlas sobre la objetividad y me dijeron que tenía que ser objetivo, así como mi mamá me dijo que tenía que ser bueno. Está bien que alguien nos diga que tenemos que ser buenos, de ahí a que lo logremos es otro cantar. Yo pienso, es mi opinión,
rebátanme, que la objetividad realmente no existe. Tengo esa impresión. Me acaba de salir una ficha que dice ingrese a la web de la UTP y no puedo leer lo que quería leer. Auxilio. ¿Qué hago? ¿Le doy clic a la X y se cierra todo? A ver. Ya, le di. No se cerró todo. Siempre nos dicen que hay que tener una visión objetiva de la realidad. Tengo malas noticias para ustedes. Es imposible, porque no somos máquinas, porque no somos dispositivos electrónicos, somos personas. Todo lo que vemos está pasado por el filtro de quiénes somos, de quiénes creemos, de a quién amamos, de a quién odiamos, de nuestras filias, de nuestras fobias, de nuestras creencias, de nuestros prejuicios. Todo eso lo tenemos frente a los ojos. Un ejemplo. Ustedes de donde están, cada uno de ustedes me ve de una manera por la ubicación en la que está, ¿no? Por ejemplo, la señorita que tiene el saco amarillo en la segunda fila, tú me ves gordo. Es un error de percepción. No está siendo objetiva. Los demás más atrás me ven más flaco, porque en realidad no me ven. Están tan lejos que no me ven. Todo depende de dónde me veas, cómo me veas, si crees en Dios, si no crees en Dios, si votaste por Humala, si votaste por Alan. Todo eso tiene que ver con la manera en la que me ves. Entonces, yo les voy a decir en la clase, cuando sea profesor, ustedes deben ser objetivos, niños. Pero luego pasan cosas como la que van a ver en la pantalla. Videito número uno, por favor. Ustedes deben ser objetivos, niños. Yo me siento... Pero luego pasan cosas diciendo, yo como la que van a ver en la pantalla. Sí, pues, videito número uno, por favor. Parte de tu trabajo. Has estado en zona de emergencia. Ustedes deben ser objetivos, derechos humanos que acaban de cosas diciendo yo como la que van a ver. Simplemente estamos discutiendo. Y tengo derecho a dudar. Porque... Bueno, tú dudas lo que quieras. Sí, yo dudo lo que quieras. Yo dudo. ¿Podemos ponerlo de nuevo? Mira, yo me siento víctima. Tú me estás diciendo, yo he pasado tantos años. Sí, pues, es parte de tu trabajo. Es tú has estado en de... zona de emergencia, has sido acusado por un crimen de derechos humanos, te acaban de absolver. Yo no soy el juez, tú ya estás absuelto. Simplemente estamos discutiendo y tengo derecho a dudar. Porque... Bueno, tú dudas lo que quieras. Sí, yo dudo lo que quieras. Yo dudo. Si duda no dudara, lo que quieras. No sería periodista si no dudara. Por eso, lo que quieras. Lo único que sí yo no te acepto es que pongas en duda, ¿cómo se llama?, un fallo tras el cual yo he estado hace tanto tiempo reclamando. ¿Cuánto me han hecho sufrir? O sea, tú te preocupas y la familia... Y, esto, y mi sí, familia. Me preocupo por la familia porque, ya, porque Hugo familia, Bustillo está muerto, tú estás vivo. Ya, mira, te voy a decir una cosa. Ya. Tú sabes mejor que nadie lo que es tener aquí pegado en la frente una etiqueta que sí, diga violador. Sí, claro que sí, ¿ya? Lo sé. Claro que lo sé. Tú lo sabes. Sí, y entonces, lo acepto. ¿Sabes por qué? Entonces, porque es parte de mi trabajo que en un momento, cuando yo hago un trabajo crítico, venga un régimen y me ponga la etiqueta de violador, ah, de pedófilo y todo. Pero tú has estado en zona de emergencia. ¿A ti te han investigado? Me han investigado, por supuesto. ¿Te han enjuiciado? No, no me han enjuiciado. Por eso, pues, entonces eso, pero, sabes de qué, Daniel, se trata. ¿Sabes la de qué autoridad, se trata? Quien está pidiendo el voto... A mí sí me han investigado. Quien está pidiendo el voto, me han acusado y me han llevado a juicio. Correcto. ¿Me entiendes? Yo no estoy pidiendo el voto y de la gente, lo estás pidiendo tú. Y lo peor de todo es que a Bustillo nadie le interesa. ¿Dónde está la objetividad ahí? No hay, ¿no? Miren cómo la he barajado para venir por mi vaso de agua. Qué bien, ¿me quedó bien? Bueno, ahí no hay nada de objetividad. Nada, cero. ¿Es periodístico o no? ¿Sí o no? Yo creo que sí. ¿Ustedes creen que no? Los periodistas, como somos personas públicas, estamos siempre con el reflector encima, ¿verdad? Entonces, hay muchos periodistas que se equivocan y se creen fiscales, se creen pastores, se creen dignos de dar sermones y de decirle a la gente cómo debe ser o no debe ser. Esa no es la tarea de un periodista. Y como caemos antipáticos y como levantamos la alfombra y como investigamos, entonces... automáticamente lo que hacen es matar al mensajero. No me gusta lo que este señor está diciendo, entonces nos lo vamos a bajar. Y hay mil maneras de hacer eso porque como personas públicas somos vulnerables. El que está en la luz es vulnerable.
porque es más fácil de dispararle. El que está en la sombra, no. Entonces, el señor Urresti viene de ser absuelto en su juicio, se sienta a una entrevista a 3 días de las elecciones, cuando parecía que iba a ser uno de los que iba a ganar, ¿no? Por lo menos él creía, y yo también. Y mi estrategia fue, vamos a ver si Urresti sigue siendo el mismo prepotente de antes, o tal vez cambió, tal vez aprendió, tal vez sí ya podemos votar por él y confiar en él como alcalde de Lima. Entonces, es lícito como estrategia probar la paciencia de un entrevistado. Yo estaba tratando de ver hasta qué punto el señor podía ser tolerante, podía echarse a la espalda su ego y su soberbia y por lo menos dar una apariencia de humildad, porque vas a ser la persona que va a gobernar esta enorme y complicada ciudad. Bueno, le duró poco la paciencia. Y lo primero que hizo fue un ataque personal, ¿verdad? Entonces, la primera cosa que quiero decir respecto de la objetividad es que todos somos sujetos, no somos objetos. Y como sujetos miramos desde nuestra propia posición y desde nuestras propias creencias, valores, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con el periodista cuando se vuelve incómodo? Probablemente desde el poder le va a llover, porque no somos superhombres, no somos invulnerables, tenemos debilidades, tenemos puntos flacos, ¿verdad? Y entonces, muy probablemente, alguien te va a disparar, alguien te va a responder, alguien se va a sentir atacado y se va a querer vengar, responder, contraatacar. En el año 1999, cuando yo estaba comenzando recién a conducir un programa de televisión, había sido reportero mucho tiempo, pero la primera vez que podía finalmente cumplir con el sueño de la conducción del programa, porque al final los reporteros en el fondo tenemos ese bichito de querer conducir, ¿verdad, Alejandro? Y nos equivocamos, porque conducir no es, no, ahí no está el vacilón, ahí no está la pasión del periodismo, en un set con aire acondicionado y maquillaje, no, ahí no está, está afuera, en la calle, en el monte, en la selva. Y así como ustedes se han puesto contentos cuando me han visto, y no entiendo por qué, ya me explicarán, y yo me he puesto contento cuando he visto al señor Alejandro Guerrero, que obviamente es el papá de todos los reporteros del Perú. Le guste o no les guste, así es. Y como todos los grandes periodistas, tiene una legión de admiradores y una legión de detractores, como tiene que ser, porque uno no es monedita de oro para gustarle a todo el mundo, como decía mi abuela. Hay otra partecita de este video, ¿verdad?, que se refiere a lo que puede pasar cuando te metes con el poder. Porque cuando uno sale, por ejemplo, en la facultad, dice, bueno, ahora soy periodista, ahora tengo un medio, ahora tengo un micrófono, ahora sí, vamos a conquistar el mundo, cerebro, ¿no? No, despacio, no es tan fácil. Y entonces cuando empieza uno a denunciar, a investigar, a poner todo patas arriba, lo más probable es que aparezca una pata de dinosaurio y te pise y te haga polvo. Esto es lo que puede pasar, es un ejemplo de lo que podría pasar. ¿Vamos? La época de la prensa chicha de Montesinos, en todos esos diarios que se llamaban El Tío, La Chuchi, El Chino, La Ja, en todos esos periódicos de mierda perdí mi nombre. ¿Por qué? Porque me decían Chabón, por la canción de los sultanes, y porque seguramente la gente que no ha podido ir a Argentina, ni siquiera por tierra, cree que Chabón significa maricón, cuando en realidad significa muchacho. Muchacho era, se cortó. Ok, eso fue una parte de un unipersonal que hice el año pasado, tratando de reírme de algo que en realidad no era gracioso. En el año 99, cuando estaba Montesinos en pleno poder, yo comencé desde mi humilde programita de Canal A, que ustedes no conocieron porque no habían nacido. Trataba de invitar a esos políticos que no podían ir a los otros canales, de tratar los temas que los demás canales no trataban, de hacer las denuncias que los otros canales no hacían. Y entonces empecé a tener mi pequeño público, empecé a generar cierta audiencia y en ese momento la prensa colorida de entonces, que no es la de ahora,
porque ahora ya afortunadamente, salvo algunos pocos, esa prensa que llamaban chicha, que estaba destinada a demoler la honra de las personas y que se operaba desde el servicio de inteligencia, ya no existe. Pero en ese momento sí, y eran 10, 12, 15 periódicos a la vez. Y entonces tu foto aparecía en 10, 12, 15 periódicos a la vez en todos los kioscos del Perú durante 15, 20 o 30 días seguidos. Y entonces te decían violador, pedófilo, terrorista, todo lo que quisieran. Las cosas más horribles en primera plana. Y entonces, claro, llegaba un momento en que, sí, pues, nadie es de hierro. Por supuesto que te afecta. Porque todo el mundo empieza a dudar, ¿no? Dirá, ¿será verdad? Y entonces te miran con sospecha, ¿no? Te miran con odio algunos. Y sobre todo, dinamitan tu ánimo. Entonces, a ver si después de titulares como los que han visto, vas a tener ganas de salir mañana a denunciar al gobierno. Probablemente te queden menos. Y después de 15 días de titulares, menos todavía. Ese tipo de cosas, sí, es verdad, no pasan ahora. Pero hay otras maneras de socavar la voluntad, de socavar la tenacidad de un periodista. Y quiero que sepan eso desde el saque. Si son periodistas y se consiguen poner el dedo en la llaga, van a ser objeto de ataques de todas maneras. Y van a ser vulnerables y van a tener que apechugar, como dice Tilsa Lozano, porque es parte de este oficio. Si uno quiere vivir tranquilo, feliz en su casa y sentarse en una mecedora, se equivocó de carrera. Este no es un oficio para cobardes ni para pusilánimes, sino más bien para gente que está dispuesta a librar batallas, porque básicamente de eso se trata. La segunda cosa que quiero decirles hoy es que los medios de comunicación sirven para muchas cosas, pero sobre todo sirven para una, para ganar plata. Las empresas periodísticas son eso, empresas. Las que hacen periódicos, las que hacen revistas, las que hacen programas de televisión o de radio, se fundan seguramente con ideales, seguramente con valores, seguramente con afán de construir un país mejor, pero sobre todo se fundan para ganar dinero, como todas las empresas. Entonces, esto es algo que hay que tener muy claro, porque aquello que tú hagas, sea reportero, camarógrafo, editor, iluminador, sonidista o lo que fuere, tu trabajo va a ser puesto en el mercado. No se trata solamente de que lo digas bien, de que lo digas bonito, de que lo investigues mejor que nadie, sino que eso que dices sea atractivo para el público. Que eso que dices venda. Y la palabra vender no es algo a lo que tengamos que tenerle miedo. Muchas veces en las redacciones se usa esta palabra, ¿no? Y uno dirá, pero qué barbaridad, qué horror, un periodista tiene que vender. Por supuesto que tiene que vender. Tiene que vender su noticia. Su producto es la noticia, su producto es la entrevista, su producto es el reportaje y lo tiene que vender. Ustedes han escuchado las promociones que hacía el amigo Nicolás Lúcar cuando estaba todavía en la tele y hasta ahora lo imitan, ¿verdad?, en los programas cómicos. Y eso que hacía era vender, ¿no? Este domingo a las 8, eso. Entonces, no tengamos miedo de eso porque muy probablemente cuando nos saquen de la cancha, va a ser cuando ya no vendamos. Qué cruel, ¿no? Qué miedo. Pero es verdad. Si tu programa no hace rating, te van a sacar. Si estás en la radio y no vendes publicidad, te van a sacar. Si escribes crónicas o artículos o columnas y en las encuestas o en los estudios de marketing sale que la gente no se acuerda que tú escribes ahí, te van a sacar. ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva a que mientras ustedes están perdiendo tiempo en el chat, perdiendo tiempo en el Instagram, perdiendo tiempo en el WhatsApp, perdiendo tiempo en el Twitter, hay alguien más que está estudiando la misma carrera que tú y está leyendo más que tú y se está preparando más que tú. Y cuando compitan, les van a ganar. Piensen en eso. El segundo video tiene que ver con hasta dónde puede uno meterse en la vida de los demás. ¿Hasta dónde es lícito? ¿Hasta dónde es humano?
hasta dónde es cruel. Muchas veces, y Alejandro no me dejará mentir, los reporteros de televisión han tenido la idea de que hacer llorar al entrevistado es el objetivo. ¡Qué buena entrevista! Lloró, ¿no? Se quebró, suma la lágrima, ¿no? Primer plano la gota. Esa es una escuela de periodismo y hay algunas precursoras en el género. Vicky Peláez, por ejemplo. No había nacido ni sus papás, creo. Mónica Chan, que hizo del jadeo un estilo periodístico. Pero ¿hasta dónde puede uno invadir, hurgar, meter el dedo en la llaga, sin ser sensacionalista? Lo que van a ver ahora es un extracto de un reportaje que hice el año pasado sobre un caso espeluznante, el caso Cavitos, una matanza que perpetró la Fuerza Armada en el cuartel Cavitos de Ayacucho hace como 3 décadas, gobierno de Fernando Belaúnde. ¿Cómo le preguntas algo a una persona que ha tenido una pérdida tan horrenda, que ha sufrido tanto, que ha pasado por una tragedia, pero tú tienes que hacer que te la vuelva a contar? Alguien que lo ha contado 1 millón de veces y necesitas que te lo cuente y necesitas preguntárselo de la manera más humana posible. Veamos. 34 años de buscarlos sin tregua, sin descanso, de buscarlos entre los vivos, entre los enfermos, entre los locos, entre los mendigos, entre los muertos. ¿Cómo era en el sueño? Yo estaba andando en la calle y escucho una noticia, dice, ¿no? Osvaldo está en el cuartel. Dice, hoy día van a salir. Ahora yo digo, hoy, pero con una alegría, al final mi hermano estaba adentro. Entonces yo me fui a buscar y resulta que mi hermano venía en un carro. Que había mi hermano, dijo, Osvaldo, Osvaldo, estoy aquí, soy Maruja, soy Maruja, estoy aquí. Me levantó las manos. Yo tendía una soga para que él se agarre de la soga. Y bueno, al agarrar la soga, él se salte. Yo dije, tal vez mi hermano se lo está llevando a otro lugar. Yo tiraba la soga y mi hermano no logró agarrar la soga para que pueda saltar. Al día, eso fue las 4, hasta las 3 de la mañana. Como una loca me desperté. Mi hermano vive. Mi hermano vive, mi esposo me dice, ¿por qué vives? Tranquilízate. Ni bien amaneció, me fui a la mañana. Sé que está mi hermano adentro. Eso era para exhumarse. Y pienso que mi hermano haya sido calcinado en las cenizas. No se pudo reconocer. Eso fue. Y yo vivía con ese recuerdo. 34 años en los que algunos de los asesinos murieron impunes. 34 años en los que muchos de los deudos murieron cansados de buscar justicia. Durante 5 años buscaba por acá, hay muertos. Inclusive acá en Infernillo encontré a 3 personas que la habían asesinado del cuartel, la habían llevado. Ahí encontré a 4 varones y una mujer. Y para no poder reconocer toda la cara, la había pintado con pintura negra. Yo no reconocía la cara, era pues negro, negro nada más. No tenía miedo. No tenía miedo hasta voltear, por ejemplo, en Infernillo. Yo le he volteado el otro jalaba porque ya estaba el cuerpo, ya estaba en estado de descomposición ya, ¿no? Entonces, él ni el olor, no tenía asco, ni tenía miedo. Ay, me dijo así, ahí en ese sitio hay un muerto, me dijo. Era en 91 o 92. Entonces, con una señora le dijimos a esta señora, Sergio, vamos, dice que hay un muerto. Pero llegamos a ese sitio, había un joven, de boca abajo, lo habían matado. Quizá no exista en nuestra historia reciente otro ejemplo más vergonzoso de crímenes de lesa humanidad que el caso Los Cavitos. ¿Les produjo alguna sensación escuchar esos testimonios? ¿Sí?
Qué bueno. Entonces es un reportaje sensacionalista. Porque de eso viene, ¿no? Sensación. ¿Qué pasa si un reportaje no produce ninguna sensación? No sirve para nada. Puedes tener la mejor información del mundo, puedes tener la primicia exclusiva mundial que nadie la sabe, como decía la Lord Chimbot, a quien tampoco conocen. Primicia chocherita, nadie la sabe. Pero si no lo cuentas de una manera que consiga estremecer, conmover, indignar, no sirve para nada. La información sola, fría, el dato puro y duro, no sirve para nada. Este reportaje tuvo muy poco rating cuando se emitió. Es más, podría decir que en los 2 años que tengo en ATV debe ser uno de los 5 programas con menor rating de todos los que hicimos. Y es uno de los que más trabajo me costó. Es irónico, pero es así. Sin embargo, yo soy un defensor del sensacionalismo. Porque creo que cada vez es más difícil sorprender, conmover, estremecer al público. A un público que está todo el día recibiendo información, noticias, videos, pornografía, videos de gatitos. Es difícil. Cada vez más. Lo es en televisión y lo es mucho más en la prensa escrita. Porque la prensa escrita ni siquiera tienes el apoyo de la cámara. Todo está en tu pluma. Y nada más. No tienes nada más que tu mano y tu lapicero, tu mano y tu teclado. Quiero pedirles que tengan especial dedicación en que eso que digan consiga un impacto en el corazón, en la mente, en el alma de la gente. ¿Cómo se hace eso? No hay un manual. Si me piden que les des el truco para hacerlo, no podría ponerlo en palabras, no sé cuál es. Pero creo que esa es la diferencia entre el buen periodismo y el periodismo mediocre. El buen periodismo te tiene que producir algo, no importa qué. Aunque sea risa, aunque sea ternura, interés, curiosidad, rabia, furia. Te tiene que producir un estallido. Si no, no sirve. La información sola es inútil. Hay una frase que dice, el cuento no es el cuento, sino quien lo cuenta. Importa quién te relata la historia, cómo te la relata. No es tanto lo que dices en realidad, sino cómo lo dices. Y a la hora de elegir qué parte de una entrevista de 2 horas pones en la pantalla, a la hora de escoger las palabras para escribir una crónica, estás tratando de hacer eso. Que esa otra persona que de repente está a kilómetros de distancia de ti o en otro país y va a ver tu reportaje por internet o te va a leer en la página web del periódico, de pronto entra a lo que tú escribiste y siente que te conoce, que le hablas a esa persona, que es tu amigo, que podrías llamarlo por teléfono y decirle, oye, qué bonito escribes, me ha conmovido esto que he leído. Eso es magia. ¿Cómo se hace? Es magia. No hay instrucciones. Vamos a ver cómo se hace, por ejemplo, cuando tú vas en un viaje a buscar un tema y no lo encuentras. Buscas un entrevistado y el entrevistado huye o no quiere hablar contigo. Y tú tienes que regresar a casa, es decir, a tu base, al canal, con una historia, porque para eso has ido. No importa si eres un practicante o eres el director del programa, la regla es la misma. A mí me mandó el canal a Iquitos a hacer una historia que no conseguí. Y entonces yo no me puedo regresar a decir no hay. Porque no, pues qué vergüenza, qué papelón. Hay una vergüenza deportiva que hay que tener. Tú no puedes regresar a decir, ah, no hay nota. Ah, no, no hay. Entonces, ¿qué haces acá? ¿No? Y bueno, yo no me voy a votar a mí mismo porque yo soy el director.
Pero no me puedo dar ese lujo, pues. O sea, a mi edad, con las canas que peino, no. Entonces, para mi suerte, en este viaje frustrante, en el que todo salió mal, en el que no encontré lo que buscaba y estaba a punto de irme con las manos vacías, apareció como un ángel, como una aparición, literalmente, una chica rubia, despampanante, guapísima. ¿Qué hago yo mirando rubias? Dirán ustedes. Bueno, miro también. Claro. Y me llamó la atención y resultó que esta chica tan linda tenía una historia. ¿Qué es esta? Yo veo un día, es muy limpio y las personas es saludable. ¿Cómo se dice? Saludable. Saludable, sí, porque ahora los niños, las personas es enfermo, porque el río es muy contaminado, ya, y es no bueno, pero es muy bonita y yo quiero una casa en el río también un día. Por favor. Por favor. Érase una vez una hermosa princesa guerrera llamada Sheena. Ella había llegado desde California como turista, pero sin darse cuenta, había caído rendida ante el mágico embrujo de nuestra selva. ¿Por qué elegiste Belén? Belén me eligió. Sheena se había enamorado a primera vista, pero este amor no estaba exento de tristeza. La princesa estaba triste porque no se resignaba a contemplar cómo la gente ensuciaba con su propio excremento la misma agua con que cocinaba, la misma agua con que bañaban a sus hijos, la misma agua donde nadaban los peces que comían. ¿Qué haces tú con la basura que recoges del río, las bolsas, los plásticos? ¿A dónde van? Estamos recolectando las botellas, y con las botellas estamos construyendo cosas. Ya, una cabaña, una silla, una cama, muchas cosas, porque plástico es muy duro, ya. Es no bueno para la tierra o el río, pero es muy bueno para construyendo cosas. ¿Puede una chica de 25 años cambiar el mundo? Sheena dejó su vida de glamour hollywoodense por la heroica misión de venir a limpiar las riberas de nuestro río Itaya en el Bajo Belén. Una durísima tarea que ningún peruano se atrevió jamás a acometer. Yo veo... Quise poner ese extracto no solamente para subrayar el hecho de que en todas partes está la noticia, en todas partes, solamente falta que llegue un periodista. Esta chica estaba hacía un montón de meses ahí, dedicada a esta tarea totalmente titánica, quijotesca, de limpiar el río Itaya, que es un río sumamente contaminado. Pero seguramente, si yo me pongo a buscar aquí, voy a encontrar una noticia. Estoy seguro, hay miles de historias acá. Yo podría hacer seguramente una semana, un mes de programas con algunos de ustedes. Porque todos tenemos historias. Lo que pasa es que no llevamos un letrero promocionándolas, pero seguro que todos tienen alguna, ¿verdad? Y afortunadamente eso fue lo que pasó. No me regresé con las manos vacías porque la historia de Sheena fue muy exitosa, no solamente en sintonía o en comentarios, sino porque fue exitosa para ella, porque hubo organizaciones ecologistas que se enamoraron de su proyecto, que vinieron, que invirtieron en lo que está haciendo, y de pronto se empieza a convertir en algo más grande. Y esa magia, que algunos llaman poder, pero la palabra poder me es un poco antipática, es algo que los periodistas tenemos la suerte de usar para ayudar a los demás. A veces basta con que un periodista difunda algo y resuelve un problema. Y entonces viene la gente y te agradece. Vienen a la puerta del canal y te abrazan. Y tú dices, yo no hice nada. Y de verdad, casi nada. Solamente lo dije.
Y ahí está el poder de decir las cosas, de denunciar las cosas y de pedir ayuda también. Las campañas que se hacen, ¿verdad? Si yo hubiera sido un militante ecologista y hubiera sido amigo de esta chica y hubiera hecho la campaña porque soy ecologista y porque soy su amigo, ¿hubiera sido igualmente válido o no? No, ¿por qué? Porque no llego a todos los públicos, sino solamente al público ecologista o verde, digamos. Yo creo que hay que tener cuidado con una palabrita que está muy de moda, que es el activismo, ¿verdad? La militancia. El periodismo no debería ser militancia. Y digo no debería porque muchas veces lo es. Y porque muchos periódicos son muy militantes. Son anti algo, anti alguien, pro algo o pro alguien. Y no es lo ideal. Pero así es. Hablemos de la realidad. Si uno quiere defender a las minorías, si uno quiere salvar a los delfines, si uno quiere, qué sé yo, enrolarse en el Ejército de Salvación o en los Hare Krishna, es libre de hacerlo. Pero la pregunta es, ¿debe usar su medio para eso? Es una pregunta que me han hecho muchas veces, como cuando, por ejemplo, he tocado el tema de los derechos civiles de las minorías en el Perú. Yo debería callarme porque soy parte interesada. Está mal que yo hable del tema. En una encuesta que se hizo y que se llama Focus Group, ¿verdad?, entre los consumidores del programa que hago, mucha gente dijo, me encanta el programa de Beto Ortiz, pero no me gusta que defienda a los venezolanos. Me da cólera. Cuando habla a los venezolanos, yo cambio. Primera crítica. Segunda, me gusta el programa de Beto Ortiz, pero cuando se pone a defender a los gays, cambio de canal. Ok. Yo voy a seguir defendiendo a los venezolanos porque yo también he sido refugiado. Yo he sido asilado político. Yo sé lo que se siente estar en un país donde no conoces a nadie y no saber dónde vas a dormir esta noche. Sé lo que es. Y entonces, como sé lo que es, me puedo poner en los zapatos de ellos. Es muy fácil decir, que se vayan, ¿no? Porque qué tal raza, porque le van a comprar la tisana a la chica porque se pone el shortcito, así cualquiera vende. No sé. Yo los voy a seguir defendiendo. Si los directivos del canal me dicen, olvídate de los venezolanos porque el tema no funciona o no nos trae rating o la gente no le gusta, empiezan los problemas, empiezan los conflictos, ¿verdad? Es imposible no conmoverse ante el drama de otras personas que tienen que venir a pie hasta aquí para poder comer, para darle comer a sus hijos, para tratar de sobrevivir de alguna manera. Si no te conmueve eso, no te conmueve nada. Cámbiate de carrera porque no puedes ser reportero. Si familias enteras cargando a sus bebés, jalando a sus abuelas, a sus perritos, llegando, arrastrándose hasta Tumbes con los zapatos con hueco y con los dedos hinchados y ampollados, ¿no te conmueve? Cámbiate de carrera, amigo. A mí me conmueve. Y hemos hecho 10, 20, 30, 40 reportajes sobre venezolanos y vamos a hacer 20, 30, 40 más. Veamos, para hablar del activismo, justamente un pequeño extracto. 4 de la tarde con 42 minutos, hemos llegado hace unos instantes hacia el CERVAP, el Centro Binacional de Atención de Frontera, en el límite entre Perú y Ecuador. Y lo primero que hemos visto al llegar ha sido una motito que empezó a dar la vuelta hasta este estacionamiento y que las colas de los venezolanos que estaban formando para esperar el sello de sus pasaportes o recibir la carta andina han corrido y han formado esta improvisada cola, esta fila para recibir la ayuda, la caridad de estas señoras que pertenecen a una congregación religiosa. Seguramente ellos han reunido con lo que han podido los recursos y aquí están, gritando ayuda para quienes hasta estas horas de la tarde aún no han almorzado. Thank you.
completamente descalzos, tienen sandalias, pero la explicación de qué pasó con las zapatillas. Se nos dañaron por el camino de tanto caminar, porque tenemos varios días a pie durmiendo en la calle. Estamos a la deriva, no tenemos destino, no sabemos qué hacer. No tenemos cómo comprar zapatos, nada. Ustedes iniciaron este camino hace cuántos días. 28 días. Llegué a usted porque sus paisanos me dijeron, hubo una señora que de pronto se puso a pedir la ayuda, la colaboración de todos, que estando en la nada, porque es así, no tenían dinero, usted logró conseguir un pasaje más porque no tenía cómo llegar al Perú. ¿Qué fue lo que hizo, Vianney, y dónde fue? Eso fue en Quito, me puse a pedir para poder lograr llegar aquí. Me había quedado sin pasaje. ¿Cuántos son sus niños? Tengo dos, el otro de 2 años, que está allá. Ellos dos. Allá, una labor importante. ¿Y en Lima cuánto, en el Perú cuánto tiempo tiene? No, apenas voy entrando. Tengo como media hora, una hora que voy entrando. ¿Y está esperando solo para el ingreso el sello de ellos dos? No, y el mío también, porque yo no tengo pasaporte ni carta migratoria, no tenemos nada de eso. Bueno, pedirle usted paciencia. De repente, sí, te escucho, Beto. Mira, la verdad es que estamos todos conmovidos aquí con cada una de las historias que vas encontrando a tu paso. Nosotros vamos a intentar de alguna manera colaborar con que este recibimiento a nuestros hermanos venezolanos sea lo más ordenado. Bien, el ejemplo me sirve para volver sobre el tema con el que comencé esta conversación, el tema de la objetividad. Nosotros, como periodistas, como reporteros, estamos en la obligación de llegar a la redacción, al canal, a la oficina, con un tema, o con dos, o con tres, a encontrar un tema, a elegir la historia que queremos contar. Miren ustedes qué privilegio, en un país tan lleno de historias, tener un micrófono, una cámara, una antena que te va a permitir contarle esa historia que tú quieres contar a todo un país, o acaso más. Es una enorme responsabilidad, ¿verdad? Y entonces uno escoge de qué va a hablar. Y a veces se equivoca, a veces el olfato no le falla. Cuando pasó el escándalo de los audios de los tristemente célebres jueces de los cuellos blancos, así como a ustedes, así como a sus padres en sus casas, a mí también me enfureció. Y es un momento en el que te preguntas, ¿yo tengo que mantener la compostura? ¿Yo tengo que fingir que esto no me afecta tanto? ¿Tengo que hacer esfuerzos para no sudar, para que la corbata no se me desacomode, para que la cámara me siga captando en mi mejor ángulo? No, porque también me molesto y también reniego. Reniego todos los días cuando veo las cosas que pasan en este país. Me sigue enfureciendo, tengo 50 años, voy a cumplir 30 en periodismo el año que viene, y me sigue enfureciendo igual que cuando era un practicante de 16 o 17. ¿Por qué? Porque básicamente las cosas no cambian, o si cambian, cambian para peor. Lo que van a ver en el video que pondré en un rato es lo que pasa cuando Beto Ortiz se molesta. No soy yo cuando me enojo, dice el increíble Hulk, ¿no? Y está bueno indignarse de vez en cuando. De vez en cuando, no siempre, ¿no? De vez en cuando uno tiene derecho a perder un poco la compostura, a perder un poco los papeles, a enojarse. En un tiempo en que casi nada nos enoja, porque casi nada nos afecta, porque ya estamos acostumbrados a todo y ya en internet lo vimos todo, algunas cosas todavía nos sacan de quicio. Y entonces, si yo escucho al juez Sinostroza, que ya se fugó, decir, ¿quiere que le rebajen la pena o lo declaren inocente? Me enojo. Y entonces, en la pauta del programa dice, comentario y Nostroza, entre paréntesis, 2 minutos. ¿Sí? Y entonces yo veo
lo que viene y dice comentario y nuestros 2 minutos. Volvemos a comerciales y mi chip me dice, ok, comenta. Y empiezo a hablar, y empiezo a hablar, y me empiezo a engorilar, me empiezo a enfadar, me empiezo a poner rojo, después verde. Y entonces la persona que tengo en el set, que está con una pizarrita, que llamamos chuleta, ¿verdad? Una pizarrita acrílica y un plumón, casi siempre me dice, corta, acaba, termina, comerciales, cállate. Porque para eso están, ¿no? Son los cortadores. Pero, oh, maravilla, el productor de piso agarra su pizarra y me pone, sigue. Más. Dale, ahí, toma mientras, así, así. Y entonces yo digo, no entiendo. ¿Quiere que me reviente más el hígado? Sucede que ahora los productores de televisión tienen el maldito rating en sus celulares. Y entonces te pueden decir cuando algo funciona o no funciona. Él no estaba hablando en nombre de la indignación nacional. Estaba hablando en nombre del rating. A la gente le gusta que te molestes. Sigue, moléstate más. El speech duró como 16 minutos. Solamente van a ver un par. Bueno, la verdad es que el juez Inostroza subestima la inteligencia de los peruanos porque hace solamente algunos días, en esta conferencia en la que salió nervioso, acomodándose la corbata, secándose las manos y tomando montones de agua, él dijo, yo en esa sentencia me acuerdo que le aumenté la pena. Y ahí están los videos, que no me dejarán mentir. Él dijo eso, él dijo que se acordaba perfectamente del caso y que revisaran pues que él en realidad le había aumentado la pena a ese miserable. Pues no, no le aumentó la pena. Le cambió 30 años de condena a un sujeto de 21 años de edad que llevó a un hostal a una niña de 13 años y la violó. Le cambió esos 30 años por inocencia, tal cual lo dijo en la conversación telefónica que todo el Perú ha escuchado pasmado. ¿Qué cosa quieren? ¿Que le baje la pena o que lo declare inocente? Faltaría saber cómo es, cuánto hay. ¿Les alcanza para que lo declare inocente o solamente le bajamos unos añitos? Y ahí está la respuesta. Lo declararon inocente. Y entonces ahora sale Inostroza a ponerse gallito y a decir que, bueno, pues que lo que los especialistas dicen es que no es 18, sino 14, tratando de confundir con formalismos legales que tienen que ver con edad de consentimiento entre 14 y 16. Pero eso no es un argumento porque la niña tenía 13. Una niña de 13 años que es llevada a un hostal, que la gente a cargo del hostal permite que un adulto ingrese con una niña de esa edad y la viole, y son cómplices de este sujeto, pero no, el juez dice que parecía de otra edad. Sí, señor, parecía de otra edad, parecía menor. Y eso es lo que dice el expediente, que su desarrollo físico incluso parecía el de una niña menor de 13 años. Entonces, todo se confabula y todo conspira en contra, por supuesto, de una niña. El sistema, los jueces, los policías, los empleados del hotel, el violador tiene todos los cómplices y una vez que lo capturan, y una vez que lo juzgan, y una vez que lo condenan, ahí está Inostroza para salvarlo, para liberarlo y para declararlo inocente. De verdad, este es un caso espeluznante y es una pena que Duberlí Rodríguez, presidente del Poder Judicial, no haya aprovechado la flagrancia de este caso que clama al cielo para salir y anunciar una medida drástica. Porque acá estamos ante las evidencias escandalosas de una cantidad de delitos, de un concurso de delitos, de tráfico de influencias, de jueces que compran y venden las decisiones, que hacen enjuagues, que hacen cabildeos, que hacen arreglos por debajo de la mesa, una manga de corruptos, de mafiosos, nauseabundos que gobiernan la justicia del Perú. ¿Y qué hace el presidente del Poder Judicial? Sale a decir que el señor Inostroza está de vacaciones. Eso es todo lo que tiene para decirnos Duberlí Rodríguez. De verdad, es increíble. Después de que todos los jueces se han largado, ¿no es cierto?, a huevear al Mundial de Rusia, en vez de estar resolviendo las montañas de expedientes de personas que se pudren en la cárcel porque estos vagos jueces no hacen su trabajo y los procesos en el Perú demoran 4, 5, 7, 8 años,
porque todos estos vagos, miserables, corruptos, están cobrando solamente con los casos de justicia de la gente que tiene plata. La gente que tiene plata puede ir y comprar una sentencia y violar a una niña de 13 años y luego salir libre porque pagó. Porque vamos a ver, ¿qué cosa creen ustedes que hizo este sujeto para conseguir que el juez Inostroza lo liberara? ¿Le mandó un panetón? ¿Le mandó una gallina o un saco de papas? No, pues, ¿no? No, por algo más lo hizo. A estos jueces arribistas, pobres diablos, que les encanta ir a tragar al Costanera 700, al Chifa Titín, ¿no es cierto?, muertos de hambre. Claro, este tipo de sujetos son los que son comprables. Y este tipo de sujetos son los que el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no?, esa entidad tan importante y tan respetable, a la cual para ingresar hay que saber preparar el ceviche de pato o el espesado norteño, ¿no? Porque ese es el examen, que parece que es un examen para una escuela de cocina. Bueno, este país de verdad apesta. Casi lloro viéndome. Un viejo renegón, ¿no? Pero está bien, hay que molestarse a veces. Y la última semana, cuando Inostroza fugó, me puso la realidad, el destino, en una disyuntiva. Porque yo sabía que se había fugado, pero no estaba seguro 100%. Estaba 90% seguro y 10% dudando. Cuando una institución está infestada por la corrupción, como el Poder Judicial, hay algunos, pocos, valientes, héroes anónimos, que desde adentro nos cuentan a los periodistas lo que está pasando. Eso siempre ocurre. No todo está podrido. No todos son unos miserables. Algunos no. Y algunos se rebelan contra esa realidad en la que viven. Y esos algunos, que son poquitos, a veces hablan con la prensa. Entonces, el día 16 de octubre, en la tarde, yo recibí una llamada por WhatsApp, que son las que no rastrean, en la que me dijeron, desde dentro del Poder Judicial, el juez Inostroza ya se fugó. Y la pregunta era, ¿cómo demonios compruebo esto? Porque obviamente si se ha fugado no va a haber dejado un documento con sello y firma, ¿no? Entonces me pasé todo el día investigando, viendo migraciones, hablando con corresponsales, poniendo todo de cabeza, y hasta el final, hasta la hora del programa, estaba casi seguro. Amiguitos, no hagan esto en casa. Nunca digan algo de lo que están casi seguros. Digan algo de lo que están seguros. Pero, ¿y si no lo decía? Porque no estaba 100% seguro. De repente hasta ahora no nos hubiéramos enterado que Inostroza se fugó. Porque hacía buen rato que se había fugado. Hacía 9 días que se había ido. Y en el Poder Judicial sabían. Y en Migraciones sabían. Pero estaban todos calladitos. Y al primer ministro se le chispoteó decir que él también sabía, pero que primero estaba la gobernabilidad antes que las primicias. Y después el presidente dijo, no, él dijo que sabía desde el día 17. Él dijo 7, pero quiso decir 17, es bien tonto. ¿En serio? Bueno, yo me enteré el 16. Y hasta el final del programa, dentro de mi cabeza, se debatían en una batalla encarnizada, un ángel y un diablo, ¿no? Lo digo, no lo digo, lo digo, no lo digo, lo digo, no lo digo. Pues lo dije. Lo dije así. La información de último minuto sobre el paradero del juez César Inostroza Pariachi habría cruzado la frontera por Madre de Dios. Está comprobado que estuvo esta tarde en Puerto Maldonado y lo que se deduce es que con la ayuda de jueces supremos titulares vigentes habría logrado su cometido. Es la información que ha llegado a manos del presidente del Poder Judicial e incluso del doctor Salas Arenas, presidente de la Sala Penal Especial que iba a juzgar a Inostroza Pariachi. Si esto es así, si hay jueces supremos titulares implicados en la presunta fuga
de Inostroza, pues esto va a ser obviamente un escándalo de proporciones, porque como se sabe, la esposa de César Inostroza, Gloria Gutiérrez Chapa, se fue del país el 11 de octubre con destino a España. Entonces, en el Congreso se demoraron mucho para entregar los papeles, tuvo ayuda de jueces supremos y si ya se las picó, si ya se fugó del país, esto es un escándalo de proporciones. El cabecilla de los cuellos blancos se escapó, así de fácil. Hasta ¿qué era más importante? ¿Por dónde se fugó o que se fugó? Alguien en el Poder Judicial le tiene bronca al presidente de la Corte Superior de Madre de Dios, porque lo que hizo fue meter un torpedo dentro de una información cierta. A ti te va a interesar decir que el juez se fugó, pero de paso me voy a bajar a alguien. Los periodistas también podemos ser usados. Entonces te doy tu primicia, pero de paso me gano alguito, ¿no? No se fugó, por madre de Dios, patinaste, Beto Ortiz. Sí, pero se fugó. Y como se fugó, al día siguiente se armó la pampa, porque el presidente mismo tuvo que salir a hablar y el primer ministro a explicar en el Congreso qué diablos había pasado. Y luego salió el video y luego nos enteramos que salió por migraciones con una inspectora que no es inspectora, bla, 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 etc. Entonces, ¿es irresponsable eso? Sí, es irresponsable. ¿Es temerario? Sí. ¿Es suicida? También. ¿Qué pasaba si al día siguiente Inostroza salía en la puerta de su casa y decía, hola, acá estoy? Se acabó mi carrera, fin. De verdad, no es broma. Porque tú te puedes resbalar, ¿no? Te puedes torcer el tobillo, pero si te vas de cara, si Inostroza salía de verdad a decir, oli, mi carrera se acabó. Entonces yo llegué a mi casa esa noche con el hámster corriendo dentro de la rueda y dije, ¿y si no se ha ido? Mi productor me escribía y me decía, ¿qué hacemos? Rezar. Esperar. Y sí, pues, no se fue por madre de Dios, pero se fue y no va a regresar, porque ha pedido asilo y el propio presidente del Poder Judicial ha dicho que esos trámites duran muchos años. Muchos años. O sea que olvídense de Inostroza y de sus verdecitos. ¿Qué más tenemos? Ayuda a memoria. Algo que yo considero bien importante y que cada vez perdemos más es el humor. Yo comencé en el periodismo a través del humor. Es curioso, tanto en la prensa escrita como en la televisión, las primeras cosas que he hecho han tenido que ver con eso, con el humor. Soy un humorista frustrado. La primera cosa que publiqué en mi vida fue una historieta, una tira cómica. La mandé a un concurso de un suplemento que se llamaba No, de una revista que se llamaba Sí, donde el señor Arrieta escribía, y gané. Gané el concurso, me publicaron mi historieta y ya me sentía realizado, pues, ¿no? Primera vez en mi vida que me publicaban algo. Tenía 17, 16. Y a partir de ahí comencé a publicar cosas presuntamente humorísticas. El editor del suplemento, que se llamaba Juan Acevedo, se llama todavía, me dijo, tus historietas tienen demasiado texto, ¿sabes? ¿Por qué mejor no te olvidas de dibujar y escribes? Tengo que agradecérselo y también tengo que maldecirlo, porque nunca más volví a dibujar. Pero empecé a escribir. Y las cosas que escribía en ese suplemento pretendían ser más o menos chongueras, divertidas. En la televisión comencé en el año 89. Ya dije, el otro año cumplo 30. En televisión. Y empecé a hacer también secuencias de humor. Cámaras indiscretas, tests, experimentos sociales, bromas, cojudeces. Pero yo encontraba en el humor un elemento subversivo, un elemento que hacía que la gente se cuestione, que piense. Y sobre todo encontraba en el humor una manera de perder el miedo. Porque estábamos todavía en años horribles, 89. Imagínense, máquina del tiempo. ¿Gobierno de quién?
de Alan García. Crisis económica espeluznante, terrorismo, inflación. Lo único que daba ganas era de salir corriendo. Y encontré que el humor hace que los importantes sean menos importantes, que les perdamos el temor a aquellos que nos pueden inspirar temor. Y aprendí que uno se puede reír de absolutamente todo. Recordarán ustedes que hace cosa de 2 o 3 años, unos terroristas entraron a la redacción de la revista Charlie Hebdo en París y asesinaron a algunos de los humoristas. ¿Quién quisiera matar humoristas? ¿Por qué alguien querría matar humoristas si nos hacen reír, si son tan chéveres? Alguien querría matar humoristas porque le faltan el respeto a todo. Y eso es algo que el periodista tiene que hacer. Faltarle respeto a todo. No tenerle miedo a nada. No achicopalarse, no arrugar ante nada. El cardenal, el presidente, el papa, no importa. Esa persona también va al baño y hace caca. Es igual que yo. Entonces, el humor me servía para eso. Y yo he tratado, a veces, como en el video de la rabieta, a veces lo pierdo. Pero trato de usar el humor como un instrumento también en mi trabajo periodístico. Porque si tú, además de darle información a la gente, le regalas una sonrisa, lo entretienes, le haces pasar un buen rato, en una vida generalmente gris, generalmente tristona, generalmente mediocre, la gente lo agradece. Nada se agradece más que una risa, ¿sí? Una persona que te hace reír, cásate, porque hay pocas, es difícil de encontrar. Entonces, también he querido tocar el tema del humor como parte del trabajo periodístico, porque creo que es una manera directa de llegar al corazón, al alma de las gentes. El año pasado ocurrió que alguien pidió un lomo saltado en un restaurante y le cobraron 65 soles. Y eso se volvió un escándalo, porque a veces los temas aparentemente triviales y bobos, intrascendentes, son el tema del día. O si no, ¿dónde mierda está Julio? Todos saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Pero ayer, ¿alguien sabía quién era Julio? Ni en su casa lo conocían. Julio en este momento está teniendo un orgasmo de popularidad. No puede creerlo. O sea, antes era un reportero correcto, promedio, eficaz. Y ahora sale en la cuenta de Instagram con muñequeras de cuero. No posa, hace miradas matadoras. Porque aquí está Julio. A veces la televisión tiene esas cosas. Las cuestiones más... Mire que los adultos no saben de qué hablo, ¿eh? Solamente los chicos saben. Me siento joven. Suceda y a la expectativa, en realidad, que se conduzca o no a la sala penal. Vamos a darle paso a nuestro compañero Julio Fernández. ¿Dónde mierda se encuentra Julio? ¡Dios! No sabía que la tenían, gracias. Julio Fernández, el famosísimo Julio Fernández. Todos queremos verlo. ¿Dónde está Julio? Es increíble. Ayer nadie sabía quién era Julio Fernández. Y ahora las chicas lo esperan a la puerta del canal, lo abrazan, lo besan. Julio, Julio, Julio. Como si fuera Julio Iglesias, ¿no? Esas cosas tiene la televisión. Ustedes saben... ¿Cuánto me costó a mí que ustedes sepan quién soy yo, quién diablos soy yo? ¿Cuánto me costó? A ver, ¿quién me puede responder esa sencilla pregunta de historia de la televisión? No cuánto tiempo, sino qué tuve que hacer para que la gente me conozca. ¿Qué? ¿Hay? Escándalo, dice. No, 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 no. Jamás he hecho eso. ¿Qué? Ah, ahí tiene la respuesta. ¿Quién lo dijo? Se desmayó. No. Por ahí lo dijeron, repítanlo. Párate. ¿Quién dijo eso? Ven.
El señor es lo suficientemente viejo para saber qué tuve que hacer yo para hacerme conocido. Sube, por favor. Porque claro, es que ustedes son muy chivolos, pues sus referentes son cosas que han pasado el año pasado. No, fue hace mucho tiempo. Caballero, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué tuvo que hacer Beto Ortiz para ser famoso? Darle un beso a Magaly Medina. Correcto. Gracias. Cuando besé a Magaly Medina, me había pasado ya 15 años de mi vida investigando, escribiendo crónicas, editoriales, columnas periodísticas, trabajando en televisión, escribiendo en caretas, en Página Libre, en El Comercio, en policiales, en culturales. Había hecho absolutamente todos los géneros periodísticos posibles y nadie me conocía. Chapé con Magaly y se me apareció la Virgen. De repente todo el mundo en la calle sabía quién era yo. Los cobradores de las comis, habla urraca, no sé qué, ¿no? Provecho, todo el mundo sabía. O sea, era Julio. Es exactamente lo mismo, solo que Julio no tuvo que hacer nada. Solamente quedarse parado ahí con su cara de Julio. Así es la televisión. La epifanía puede ocurrir en el momento menos pensado. Pero sí, todos queremos ser famosos, todos queremos. Si no, ¿por qué tienen Instagram? Chicas, ¿por qué se toman fotos con un espejo atrás? No entiendo. ¿Cuál es la idea? Todos queremos que nos reconozcan, que nos quieran más, ¿no? Que nos saluden con cariño. Y entonces, sí, entramos a la tele, ¿verdad? Y el reportero de televisión comienza siendo prensero, comienza siendo de las noticias, muy probablemente de madrugada, ¿verdad, Alejandro? Claro. Entonces, el reportero, ¿qué cosa es? Una mano. Es una mano que aparece por la parte de abajo de la pantalla. De repente con reloj o pulsera. Ese eres tú, nada más. Un año, dos años, tres años, cinco años, tu mano sale en la tele. Nada más. De repente, un día ocurre algo, una gran noticia, que hace que el canal necesite de toda su fuerza informativa para hacer una gran cobertura periodística. Y entonces, tú que eres el reportero cachorro, que todavía no salió nunca en televisión, viene Lucar y te dice, vas a ir a la residencia del embajador de Japón y vas a hacer un enlace en vivo para hablar de los rehenes que están adentro con el MRTA, ¿verdad? Ustedes no habían nacido tampoco. Se han perdido de todo. Y entonces, voy a salir en la tele por fin. O sea, vengo trabajando en televisión cinco años y nunca he salido y ahora voy a salir. ¿Qué haces? Te metes al baño, agarras un cepillo de pelo y ensayas, ¿verdad? Nos encontramos aquí en la... No, nos encontramos no. Estamos aquí en... No, estamos informando desde... Tampoco. Ensayas, ensayas, ensayas. Estás despeinado, te pruebas ropa, ¿no? Corbatas. Finalmente vas a la hora del programa, enlace en vivo, satélite, flyaway, no sé qué. Desde el estudio Nicolás Lucar dice, tenemos información en vivo desde la residencia del embajador de Japón. Adelante, Beto Ortiz. Llegó tu momento, el momento que has soñado toda tu vida. Llegó, es ahora o nunca. El corazón te late a mil, ¿no es cierto? Sudas helado, si te corre el sudor helado por la espalda. Te sudan las manos, se te resbala el micro del sudor. Y entonces, 3, 2, 1, aire. Nos encontramos aquí en la residencia de... Y la cámara voltea y va a la residencia. ¡Oye! ¿Y yo? ¿Para eso? Y sigues hablando en off. Nunca más sales. Pero... llega un momento en que besas a Magaly o te conviertes en Julio Fernández. Entonces hay que tener fe, hay que perseverar, hay que insistir. Yo les estaba hablando del lomo saltado porque suponía que el video que venía era el del lomo saltado, pero me sorprendieron gratamente con que tenían a Julio. Ahora sí, les estaba diciendo, una noticia de un lomo saltado caro, ¿se puede convertir en la noticia del día? Sí.
Y uno puede, como periodista, aprovechar de eso, sacarle partido, sacarle jugo, convertirlo en algo más atractivo. Sí, especialmente si sabes cómo se prepara un lomo saltado. Adelante. Una persona llegó a un restaurante, el restaurante Nanka, pidió un lomo saltado, el precio eran 65 soles. Y lo que hizo fue tomarle una foto al plato y ponerla en las redes sociales. Un plato que al parecer tenía 3 o 4 cubitos de carne, ¿no? Ahí lo tenemos, esa es la foto que se publicó en las redes. Su moldecito de arroz, yo veo ahí 3 pedazos de carne. De repente abajo hay otro, ok, digamos que 4, ¿no? El lomo asaltado. Personalmente me parece un escándalo. Yo no sé si ustedes pagarían 65 soles por un plato de lomo saltado. Aquí tenemos que hacer un análisis calidad-precio. ¿Cuánto cuesta realmente un lomo saltado? Yo tengo aquí, en mi mesa, si la cámara me ayuda, todos los ingredientes. Aquí tenemos unos 200 gramos de lomo, 8 soles. Los 2 tomates, 1,70 sol. Tenemos una cebolla que cuesta 1 sol. Tenemos el sillao, del cual no vamos a usar todo, ¿no? 1,20 sol. Tenemos 1/4 de arroz, 1/4 nomás, mayorista, 1 sol. Tenemos el comino, la pimienta y el perejil, que en total pues será, ¿qué? 1,30 sol. Una papa, 50 céntimos, un ají, 40 céntimos. Total, precio total, 16 soles 40. Eso es lo que cuesta los ingredientes de ese plato de lomo saltado que ustedes vieron. No nos engañen, ¿no? No nos vean la cara. No bastan con que a los platos les pongan unos nombres de 5 líneas y sea todo al aroma del pisco mosto verde y a la moda de jequetepeque. No, es un lomo saltado y se hace con estas cositas y todos lo hacemos en nuestra casa. Así que de repente algunos gringos sonsos pueden caer, ¿no? Pero no lo hagan, no estafen a la gente. Eso me sirve como ejemplo para insistir en que al final la noticia depende de quién la cuenta. Porque realmente es un asunto casi intrascendente, casi, pero que uno lo puede empaquetar de una manera diferente, mirar de una manera diferente, porque finalmente el estilo es el hombre, dicen, ¿verdad? Todos los periodistas vieron esa noticia ese día. Todos hablaron del tema, todos tuitearon sobre el tema, todos comentaron, hicieron bromas. Pero, ¿cuál es el valor agregado que le podemos dar nosotros a una noticia, a una información? Es lo que le podemos poner de aderezo justamente, ¿verdad? El ají, el ajinomoto, el sibarita que le puedes poner tú a tu noticia. Y eso es lo que nos hace... Mensajes. Es lo que nos hace distintos, lo que nos hace idealmente únicos. Y yo he venido esta noche a pedirles que traten, pero que traten de verdad, de ser inconfundibles. Es la única manera de sobrevivir. En cualquier cosa que hagas, hazlo con tu sello, con tu nombre, y que la gente lo vea y diga: ese es un reportaje de Alejandro Guerrero. Ese es un reportaje de Álamo Pérez Luna. Ese es un reportaje de Roxana Cueva. Ese es un reportaje de Beto Ortiz. Es bien difícil, porque buenos hay recontra buenos y muchos, pero hay que salir a competir con ellos y hay que hacerse un nombre y hay que hacer que la gente sepa quién eres tú y para qué estás acá. Y la noticia es la misma. Todos han visto el escándalo de los cuellos blancos, todos saben que se fue Boyne Ostroza, todos sabían que el lomo saltado costó 45 soles, o 65, perdón. ¿Cuál es la diferencia? Tú. Tú que me lo cuentas, eres la diferencia. Yo les decía hace un rato que el año 2019 voy a cumplir 30 años en periodismo, 30 años en televisión. Casi el doble de la edad que tienen algunos de ustedes. Y es un montón. Pero me pregunto, ¿por qué sigo acá? ¿Por qué ustedes no me han quitado la chamba todavía? ¿Ah? Preocúpense.
gánenme, déjenme sin chamba. Porque si yo puedo estar 30 años en televisión, significa que no ha salido alguien que me pueda hacer la competencia. Los reto, déjenme sin programa. 30 años es un montón, un montón. ¿Cuántas generaciones de periodistas pasan en 30 años? ¿Qué esperan para sacar a ese gordo pelado antipático de la pantalla? ¿Ah? Pueden hacerlo. Inténtenlo. El año pasado, aburrido un poco de los rigores del set y del aire acondicionado y de entrevistar todos los días a panzones con corbata, me fui a la selva, más exactamente a Madre Mía. ¿Le suena? En Madre Mía recogí unos testimonios espeluznantes de no solo de asesinatos, sino también de la manera como en los tiempos del horror, en los tiempos de la masacre, se deshacían de los cuerpos de las personas que asesinaban. Los soldados, los miembros de la Fuerza Armada. Y conseguí dos testimonios de dos ex soldados que me contaron cosas tremendas y que me costó muchísimo persuadir, porque parte de nuestro trabajo también es persuadir, no solamente a la persona que nos ve y que nos cree, sino también a la fuente que nos tiene que dar esa información sin la cual no somos nada, pero tiene miedo. Lo quiere contar, pero no quiere que lo maten. Y tú le tienes que dar seguridad de que no, eso no va a pasar. ¿Cómo lo convences? ¿Qué le puedes ofrecer? ¿Hasta dónde te puedes involucrar? ¿Te vas a llevar a todas las fuentes, a todas las víctimas, a todos los denunciantes a tu casa? Que es la pregunta que me hacen con los venezolanos. No, pero tampoco puedes exponer a una persona a contarte todo y que luego al día siguiente venga una moto y le meta un balazo. Uno tiene que persuadir también al dueño del medio, ¿sabían? Porque eso que llaman la libertad de prensa se negocia. Oh, qué fea palabra, ¿no? Sí, negociar es un tira y afloje. No es poner plata sobre la mesa. Es estirar la cuerda sin que se rompa, hasta el máximo. ¿Y el periodista con quién hace eso? Con el dueño del medio. Lo ideal es que el periodista no tenga que hablar con el dueño del medio nunca, salvo cuando tiene que firmar su contrato o cuando es el aniversario del canal. Pero en algún momento tu teléfono va a sonar y vas a escuchar, hola, soy el dueño de tu canal. En ese momento uno negocia, porque probablemente te estás metiendo en un tema complicado. Y el canal se preocupa, pues el canal no se quiere pelear con el gobierno, no se quiere pelear con los líderes de los partidos políticos, no se quiere pelear con los empresarios, no se quiere pelear con el colegio Markham. No se quieren pelear. Y tú sí. Te encanta pelear. Entonces, ¿qué haces? Una solución es el drama. Renuncio, pateo el tablero, hago pataleta en televisión nacional, me censuran, no soporto más esto, me voy. Eso funcionaba en alguna época, ya no, ya se devaluó. Esos pases toreros, ¿no? A mí nadie me censura, yo soy ingobernable, ¿no? César Hilderán hizo eso una vez con el dueño del medio, ¿no? Y habló con Genaro por teléfono y se mandaron al diablo y todo el mundo dice, ¡ah, qué chévere Hilderán! Hilderán es recontra chévere, pero hacer eso es profundamente tonto. Un periodista sin medio no es nada. Nada. A menos que quieras dirigir un periódico mural en tu casa. No existes. Sin un medio, no existes. Entonces, yo soy poco partidario de encadenarme a las rejas, de hacer huelga de hambre, evidentemente tampoco. Yo prefiero
sentarme y exprimir la poca inteligencia que tengo y negociar. Entonces, ¿no quieres tocar este tema? No quiero tocar este tema. Pero, si lo ves de este lado o de este, vas a ver que el tema es importante por esto y por esto, y que no necesariamente te vas a pelear con el ministro, el presidente o el empresario, porque vamos a mostrar los dos lados de la historia y porque van a tener una oportunidad de dar su versión y porque bla, 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 hasta que el dueño dice, ok, ya, dale. Eso me parece mucho más... Gracias. Que hacer pataletas. Las pataletas han pasado de moda, amiguitos. La pataleta deviene en te quedaste sin chamba. Y un periodista que se pelea con todos los canales tiene que autofinanciar su propia revista, que no tiene publicidad, que casi tiene poquita lectoría. Entonces, patear el tablero es una decisión bien, bien complicada. No digo que no lo hagan, hay momentos en los que hay que hacerlo, pero no a cada rato. Pero no por quítame estas pajas. Vamos a ver un fragmento de... Ya me perdí. Sí, de... la investigación de Madre Mía, que era con lo que comencé este speech. ¿Está? Madre Mía, si tú supieras, te digo, Beto, tiene muchas historias. Este es Adolfo Becker Silva, 42 años, exsoldado, excombatiente contra Sendero Luminoso, uno de los muchos jóvenes de familias pobres que, en 1992, sirvieron a la patria en la base de Madre Mía, en San Martín, bajo las órdenes del capitán Ollanta Humala Tasso, alias el Capitán Carlos. Bueno, mi chapa de combate es de cachorro. Cuando yo estaba en Madre Mía... ¿Qué año? El 92 ya, o sea, yo el 91, ¿no? Y hay para allá va a ser una oportunidad y me mandan a Madre Mía. Adolfo es un hombre más bien callado y melancólico, visiblemente atormentado por los fantasmas de un pasado sangriento que lo han perseguido durante los últimos 25 años de su vida. Ahí miré, me quedé mirando, la agarraron, lo cosieron, le metieron piedra, lo han cortado este brazo, lo metieron en el costado, le han cosido y arriba. ¿Eh? El río no habla, pero... ¿Quién va a pedir cuando piden pruebas? ¿Quién va a decir que sí he visto esto? Acá te dejaban agarrar una cámara, una filmadora. No había ese tiempo, ¿no? ¿Cuál es la lógica de descuartizar un cuerpo si al final lo van a hundir en el río? ¿Cuál es la lógica de piezarlo? No entiendo. Para que encaje en el costal que lo meten. Pues. A veces encontramos arma o propaganda subversiva. Entonces, la persona que... chapamos, entonces lo único que teníamos que hacer es eliminarlo. Además de Adolfo, nosotros conversamos también con Werner Melgarejo. Su nombre de batalla es Águila y es otro de los soldados que estuvieron al mando del Capitán Carlos. Él también aceptó brindar su escalofriante testimonio de las desapariciones forzadas ocurridas en la base de Madre Mía entre 1991 y 1993. Ahora tú dices que había que eliminar... De todas maneras, no había otra alternativa. Esos tiempos no había otra. No había prisioneros. No había prisioneros. El tiempo se... O sea, alguien era señalado como terrorista y automáticamente se le eliminaba. Exactamente. Se le descuartizaba y se arrojaba al río. Sí, basta que la gente te señala, él es terrorista en tal sitio y te decía, no. Ahorita le chapamos a cuál unidad que caiga, ya no sale. Bien. El rótulo de periodismo de investigación se ha puesto muy de moda y muchos quieren ser periodistas de investigación. A esa denominación, el amigo Mijael Garrido Leca le contrapuso el de periodismo de conversación. Y fue muy criticado, ¿no? Porque se supone que el periodismo es investigación. No existe un periodismo que no investigue. Un periodista que no investiga es cualquier cosa menos periodista. Pero la necesidad de ponerle el rótulo me preocupa, porque no debería ser necesario.
Es como decir médico de curación, ¿no? Cocinero de cocinación. Es ridículo. Un periodista investiga. No hay que agregarle esa palabrita. El tema de Madre Mía fue una investigación que nos tomó mucho tiempo, que nos tomó mucho trabajo y que también nos produjo mucha frustración porque, como verán, no pasó nada. Y no pasó nada porque, en general, muchos medios dudan de esta denuncia, creen que se trata de una especie de revancha o represalia política. A mí me parece una de las denuncias más tremendas que he escuchado y que he investigado, y yo le creo a estos soldados cuando cuentan lo que cuentan, pero parece que no basta, parece que no es suficiente. Y eso me lleva nuevamente al tema de las militancias. Los medios publican más grandes las noticias que tienen que ver con el fin de sus enemigos, el fin de sus fantasmas, el fin de sus rivales. Estamos en un momento en el cual pareciera que el Perú está dividido en dos bandos, ¿no? Y si no defines de manera casi militante tu posición, estás en problemas. Si tratas a un entrevistado de manera cordial y al televidente ese entrevistado no solo no le gusta, sino que él considera que habría que empezar insultándolo, estás en problemas. Pero yo he comprobado que, salvo la excepción de la entrevista con Urresti, con la que comencé esta conversación, sacas más de un entrevistado siendo cordial y sereno que siendo crispado y beligerante. Y eso también es una cuestión de estilos. Entrevistar durante 3 años a políticos en las mañanas, en los programas Buenos Días Perú y Abre los Ojos, me obligó no solo a levantarme a las 4 de la mañana, sino también a ejercitar la paciencia. Normalmente uno asume la entrevista como una esgrima de ingenios y dice, yo voy a demostrar que soy más vivo, más inteligente, más informado, más rápido que mi rival. Primera cosa, tu entrevistado no es tu rival, es tu entrevistado. Segunda cosa, no estás ahí para lucirte tú. El entrevistador triunfa cuando el entrevistado se desnuda, cuando el entrevistado se muestra tal cual es. Y esa es nuestra chamba. Muchos creen que eso se consigue siendo faltoso. Puede ser, pero no es una regla mágica. En mi experiencia, en una entrevista consigues mucho más cuando el entrevistado baja las defensas, cuando el entrevistado se siente cómodo, se siente en casa. Y entonces llega así y empieza a bajar la guardia. Se empieza a sentir cómodo, se acomoda, se toma un café. Y entonces ahí empieza a decirte la verdad. Últimamente, por ejemplo, cuando ha comenzado todo este megajuicio a Keiko Fujimori y a todos los demás que están implicados en este proceso por lavado de activos, la demanda de sangre de la tribuna es mucho más intensa. La gente te exige que tú participes del espectáculo del ajusticiamiento. Y los periodistas perdemos un poco la dimensión de las cosas, porque yo no me apellido Carhuancho, ni me apellido Pérez, me apellido Ortiz. No soy fiscal, no soy juez, soy periodista. Entonces, si este juicio al que hemos asistido todos los días como si fuera una saga de Netflix se sigue extendiendo como se va a extender por lo menos a 12 días, según me ha dicho ayer el abogado Humberto Abanto, defensor de Jaime Yoshiyama, estamos ante un fantástico elemento distractivo
Y mientras tanto están pasando más cosas, no tengan ninguna duda. Pero se va a estirar y la novela va a seguir. Y recién hoy han comenzado con el segundo acusado, que es Vicente Silva Checa. Faltan como 9. Y ustedes ya se aburrieron de verlo y yo también. Y hoy día voy a hablar de Julio Fernández, porque ya me aburrí. Y todos nos aburrimos, ¿verdad? El periodismo, amigos, es el oficio más inestable del mundo. Van a tener que empezar de nuevo sus carreras muchas veces. Empezar y empezar y empezar. Porque les cerrarán los programas, los canales entrarán en quiebra, las revistas también serán embargadas por la SUNAT y habrá que volver a empezar. Y eso les pone un desafío adicional, aparte de quitarme la chamba, y es reinventarse. Los periodistas y los escritores y los artistas y en general todo aquel que trabaje la creatividad está obligado a reinventarse siempre. Y voy a pedirle a mis amigos del video que se salten hasta el último archivo, el del hombre lobo, por favor, porque quiero usar esto para hablar de la metamorfosis que sufrimos en la pantalla. Lo que van a ver es una cosa que me produce una profunda vergüenza ajena y es un intento fallido, por supuesto, de hacer una secuencia de humor. Yo tenía 21 años y me dieron la oportunidad de hacer televisión, cosa que yo no sabía hacer. En el cole era el gordito nerd calladito, sin amigos. Y odiaba, por ejemplo, pararme delante del salón a exponer. Me parecía una experiencia aterradora. No sé qué hago acá parado hablando. Entré a la televisión para escribir guiones, porque ya les dije, era historietista. Hacía guiones de historieta y un periodista me jaló para escribir guiones, año 89. Quiero que hagas unos guiones de historias divertidas que se te ocurran, ideas absurdas, descabelladas. Y entonces, claro, escribí ideas tan descabelladas que nadie las quería realizar. Nadie las quería grabar porque eran demasiado absurdas. Entonces el director del programa me dijo, bueno, a mí me gustan tus ideas, creo en ti, pero nadie quiere hacer estas idioteces que escribes. Entonces, ¿qué tal si las haces tú? Lo hice y hasta acá, estoy hasta ahora ahí parado delante de la cámara por culpa de él. Pero una de las cosas más ridículas que hice fue entrevistar a un hombre lobo. Sí, ya sé, no existen, pero era un experto en efectos especiales que venía de Hollywood a dar un taller sobre maquillaje y efectos especiales de terror. Y entonces se me ocurrió la idea, boba, pero idea al fin, de que el entrevistado durante el transcurso de la entrevista me asesina. Saca un cuchillo y me asesina. Y como sabe de efectos especiales, parece que me asesina de verdad. Sí, es una pastrulada, lo sé, pero eso fue lo que se me ocurrió. El resultado fue un desastre. Tan malo que es bueno. Véanlo. El 15 de septiembre de 1980, la noticia de una masacre espeluznante daba la vuelta al mundo. Un desquiciado degolló a 8 personas con un cuchillo de cocina. Dijeron que se trataba de un hombre alto, robusto y rubio. Sin embargo, otras personas aseguraban que el asesino no era un ser humano común, sino que se trataba de un hombre lobo. Thomas Shows fue capturado y condenado por la justicia a cadena perpetua. Días después, el asesino logró fugar. Ahora, Thomas Shows está aquí, en Lima, gozando de absoluta libertad. ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre lo que pasó esa noche de septiembre del 80? I don't know what you're talking about. ¿Entonces usted mató a toda esa gente? Yeah. ¿Podría usted contarnos cómo lo hizo? How did I do it? It's real simple. I did it because they were wearing glasses. ¿Tiene algo de mal usar lentes? I don't like people that wear glasses.
crazy bastard. I killed you once. Here, hold that. Amigos, pedimos disculpas por estos incidentes desagradables y esperamos estar aquí la próxima semana. Si Dios quiere, a la misma hora. Señor Tomás Shows, le agradecemos su presencia en el programa y esperamos tenerlo nuevamente por aquí. Siempre es muy gratificante conversar con usted. Amigos, buenas noches. Todo lo cual demuestra que echando a perder se aprende. Eso pasó hace 29 años y ahora lo veo y la verdad, ¿qué quieren que les diga? Qué bueno que lo hice, porque si no hubiera hecho esas estupideces, no estaría aquí hablando de televisión, porque así entré a la televisión, haciendo estupideces. Sigo haciendo algunas, por supuesto. Sobre todo porque uno tiene que enamorarse de su oficio y mantener viva la llama del amor a tu oficio. Porque si no, se convierte en un trabajo de oficinista, en un trabajo rutinario, burocrático. Y yo escogí este oficio porque no me gusta que los días sean iguales. Me enloquece la rutina, me enferma, me pone más molesto que cuando hablé sobre Inostrosa. Y entonces me inventé una chamba en la cual puedo vivir un montón de vidas sin ser actor. Porque puedo un día estar sentado con el presidente de la República y otro día estar sentado con Gringallo y otro día con Oreja Flores y otro día con Shakira. Porque sí, porque los quiero conocer, porque quiero saber qué piensan, qué sienten, a qué huelen, cómo se ven. Y la única manera que tengo de hacer eso es siendo periodista. Conocer la vida de todos. A veces, en las noches, paso por un edificio y veo las luces prendidas y me imagino la vida de todas las personas que viven ahí. ¿Qué estarán haciendo? ¿Estarán peleando? ¿Estarán cocinando? ¿Estarán tirando? ¿Qué están haciendo? Quiero saber la vida de todos. Quiero saber lo que piensan todos. Quiero meterme en la vida, en el cerebro y en el corazón de todos. Y no se puede, y me frustra, y sin embargo, se puede. Porque yo he sido admirador de un montón de gente a la que luego he conocido. He sido admirador de Vargas Llosa. He leído sus libros con devoción y luego me he sentado a conversar con él 2 horas. Él y yo, solos. Es decir, eso se puede. Eso se puede. Y si no fuera en ese momento un periodista que tenía un programa, Vargas Llosa no se hubiera sentado conmigo, ¿qué le importa? Pero se sentó, hicimos una entrevista fantástica. Me preparé como si fuera un examen de admisión. Leí absolutamente todo lo que había sobre Vargas Llosa. Todo, todo, todo lo que había en internet, todo Google, lo leí todo. Y entonces fui a esa entrevista como un examen de admisión e ingresé. Porque a la gente le encantó la entrevista y la entrevista se volvió un libro. La transcribieron y se volvió un libro que se llama El Inconquistable. Entonces, ese tipo de cosas hacen que ese tipo de cosas valgan la pena. Porque si yo no hubiera dejado que el hombre lobo me degüelle, no hubiera entrevistado a Vargas Llosa. ¿Sí? No hubiera podido hacer que Jorge Trelles diga, nosotros matamos menos. ¿Gracias a quién? Al hombre lobo. Porque así se empieza, por algo se empieza, por algún lado. Entonces, lo que yo les recomiendo, porque no les aconsejo, porque consejos dan los viejos, yo no aconsejo. Mi único consejo es que no escuchen ningún consejo. Lo que les recomiendo es que aprovechen cualquier resquicio para entrar a un medio, que pongan el pie en la puerta y se metan por donde sea, por la ventana, en la maletera del carro. Y una vez que estén adentro, hagan lo que tienen que hacer y quédense ahí. Porque un periodista sin un medio no existe. Entonces, si somos realmente reporteros, si somos realmente periodistas, si estamos apasionados con esto, si nos importa la gente, si nos importa lo que pasa en este país y nos indigna y nos duele y nos enfurece, entonces tenemos que seguir siendo periodistas. Y ya no se trata de uno, porque ¿qué otro trabajo existe en el mundo en el que a uno le paguen por viajar, le paguen por conversar, le paguen por conocer a la gente que mataría por conocer? Es un privilegio este oficio. Es el mejor oficio del mundo, porque nunca es un trabajo, porque no tiene horario, porque nadie te va a decir llega a tal hora, marca tarjeta. No,
No existe, es libertad. Y porque además tenemos la suerte de trabajar con algo que es imperceptible, que son las ideas, los pensamientos, las opiniones de las personas. Y a mí eso me parece una enorme suerte. Y todas las noches que vuelvo a salir al aire, así esté cansado, me duele la cabeza o esté de mal humor, pienso qué suerte que tengo, que me siento aquí delante de una cámara y hay gente del otro lado que me espera, que me escucha, que me cree. Eso es una suerte, sí, pero también es un montón de chamba. ¿Ah? No cae del cielo. Es un montón de chamba. Entonces, para que la encuesta de Ipsos Apoyo del Poder te diga que eres el periodista más poderoso de la televisión, no salió en mi reseña, me molesté mucho. 2011, 2012, 2013. Poderoso. ¿Qué cosa es poderoso? Yo cambiaría esa palabra poderoso por persuasivo, por jodido, por, no sé, ¿cuál sería la palabra que me gustaría más que poderoso? Disruptivo. O sea, dícese de aquel que jode. Eso me gustaría más, porque eso es nuestro trabajo, ¿no? Sacar a la gente de su comodidad. Esa es nuestra chamba. Todo lo que he dicho esta noche tiene por objeto desanimarlos de estudiar periodismo y cambiarse de carrera saliendo de aquí. Espero haberlo logrado. Espero que se hayan desanimado y vean que realmente esto no tiene ningún sentido, es imposible, es absurdo y además nunca van a poder competir conmigo. Yo voy a tener 50, 60, 70, 80 años y voy a seguir teniendo un programa y ustedes van a estar tratando de derribarme y no lo lograrán. A menos que en esta sala haya una nueva revelación. Tal vez agazapado en esta multitud está el nuevo periodista del siglo. Porque, de verdad, sin ninguna falsa modestia, César Hillerand, Mónica Delta, Jaime Bailey, Alejandro Guerrero, no se rían, deberían pararse y persignarse, más bien. ¿Cuáles son los nuevos? ¿Cuáles son los nuevos? Sí, Julio, claro. ¿Cuáles son los? ¿Quién es el nuevo César Hillerand? No hay. ¿Quién es el nuevo Jaime Bailey? No hay. Preocúpense. ¿Quién es el nuevo Alejandro Guerrero? No hay. No hay. No hay. No han salido todavía. Estamos esperando los chicos. Apúrense. Me tengo que ir, tengo un programa que hacer. Gracias. Chao. Muchas gracias a Beto Ortiz por su excelente exposición. Vamos a pasar. ¿Alcanza el tiempo, decano? Una rueda de preguntas. Tenemos muchísimas preguntas, preguntas interesantes y todo, pero Beto tiene que ir a hacer un programa en vivo y tiene que ir hasta allá y no, sí, ponerse su corbata, pero puedes volver otro día. Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Y un día que tengamos más tiempo para que ustedes puedan preguntar y él pueda responder. Acá están todas las preguntas, llévatelas. Ya, vas preparando las respuestas, de todas maneras. Muchas gracias a nuestro invitado por su interesante exposición. Ahora el decano de la facultad le hará entrega de un diploma de reconocimiento académico y un presente en nombre de los alumnos.
En realidad, nos hubiera gustado que hubiera mucho más tiempo para poder seguir escuchando a Beto, compartir sus experiencias y que él les muestre las facetas diversas del trabajo periodístico. Pero en realidad nos ha dado bastante tiempo, debe regresar a hacer el programa y nosotros nos sentimos muy felices de que hayas venido. Gracias por venir, por compartir, gracias por darnos tu tiempo. Beto Ortiz, en nombre de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, presento este diploma. Mira, tiene tu foto ya. Ah, para que veas. ¿Ah? Con nuestro agradecimiento. Muchas, muchas gracias por venir. Y mira, ahí los alumnos tienen un presente para ti. De veras, esperamos. Hubo muchos que se quedaron afuera. Ya no pudieron entrar porque no había más capacidad en el auditorio. Y a los que están afuera les ha prometido que va a volver a venir. Y a ustedes también. Dilo que es así. Supongo. Bueno, yo estoy abrumado de verdad con tanta acogida, con tanto cariño. Les agradezco de corazón, chicos. Han sido increíbles. Y hay gente que se ha quedado afuera. Yo me he comprometido con los que están afuera y no pudieron entrar a que voy a regresar. Ciertamente a decir otra cosa, no voy a repetir lo mismo. Pero creo que va a ser físicamente imposible que todos los que están afuera y todos los que están acá quepan. Entonces, creo que lo justo sería que las personas que han hecho preguntas, que me estoy llevando como tarea para la casa como 50 preguntas, puedan regresar y les den sitio a los que no pudieron entrar. ¿Les parece bien? No, no importa, es una dictadura, así va a ser. Muchas gracias, chau. Hey, aquí. Y aquí hay un pequeño presente más que si alguna vez lo usas en un programa vas a recordar a la facultad. Va a ser una sorpresa. Lo voy a usar esta noche. Muchas gracias a Beto Ortiz y vamos a despedirlo nuevamente con un fuerte aplauso. Chicos, levanten la mano. Muchas gracias. Fuertes aplausos para él.